nuevamente estar con ustedes luego de escuchar esas lindas melodías de la banda Señores Mayas, amantes del folclore. Hemos recordado tenerlos acá en el set principal de su programa Fiesta Mayor con esas lindas melodías. Un tanto cansaditas porque hemos vivido un día realmente con mucha actividad, pero una actividad cultural que se lo ha mostrado a través de su fe y devoción al Tata de Gran Poder. Desde Bolivia para el mundo, hemos visto una variedad de danzas, de músicos, de bailarines, quienes le han rendido pleitesía al Tatita del Gran Poder y hoy se han estrenado como patrimonio inmaterial de la humanidad. ¡Qué orgullo para nosotros como paceños, como bolivianos! Y obviamente como medio de comunicación hemos dado toda la cobertura. Lo decía, estamos un tanto cansaditos, pero aquí estamos con su programa Fiesta Mayor. Ya nomás le voy a dar la cordial bienvenida a mi querido Maxicho. ¿Cómo está? Qué gusto tenerlo nuevamente. Buenas noches. Muy buenas noches, querida Lidia. ¿Cómo están, queridos amigos? Muchos ya seguramente recogiéndose de la entrada. Sí. Dispuestas a ver el programa. Exacto. Qué es lo que tenemos y todo lo demás. Y las sugerencias que va a haber en aquí. Y hay otros que continúan aún observando, sí, disfrutando. Unos en casita, otros en las graderías. En las graderías, ¿sí? Ya disfrutando de toda esa belleza del folclore que hoy día se ha esparcido en diferentes bares, sí, diferentes, exacto, calles. La verdad, un colorido único. Exacto. Que a nivel mundial se ha podido observar. Exacto, los medios de comunicación han cumplido un rol muy importante de difundir esta majestuosa entrada, como lo habíamos dicho, patrimonio inmaterial de la humanidad. Aún continúa la entrada y bueno, les decimos que se cuiden, por favor, aquellos bailarines. Usted sabe, en este tipo de acontecimientos sociales, los amigos de lo ajeno siempre están por ahí, aunque sí, hay mucha seguridad en cuanto a la policía boliviana nacional, pero igual, hay que cuidarse, principalmente las damas que en este tipo de acontecimientos folclóricos y entradas lucimos nuestras mejores galas, desde el sombrero hasta el punta de los pies, que son los calzados, entre lo que son las joyas y todo ello. A cuidarse, por favor. Si usted ya ha terminado la entrada, retírese a casa, que mañana muy tempranito espera la Diana Folclórica del Gran Poder. A las 5 de la mañana, ya por la zona del Gran Poder, los que vivimos por ahí cerca, por ahí las distintas zonas, los Andes, Avaroa, van a tener que levantarse tempranito porque ya la primera banda va a estar sonando con la Diana. Exacto. Y en los locales, en los salones y en los barrios del Puente Topater, que ahí, desde ahí se inicia el perfumito, el sabor al fricacho, van a estar ya disfrutando. Ya me hizo agüita la boca esta hora de la noche, fricacé. 6 de la mañana en cada uno de los lugares, incluso van a estar nuestras caseritas, obviamente, del comercio informal por esos sectores, en el Puente Topater, donde precisamente todos los estandartes van haciendo fila para entrar al recorrido de la Diana Folclórica tradicional aquí en la Ciudad de La Paz, después de la Fiesta Mayor de los Andes. Después de la entrada, al próximo día se viene lo que es la Diana Folclórica, muy tempranito, y los que llegaron tarde, ¡chicotito! ¡Ah, eso! Y hay otras fraternidades que, exacto, sí hay que pagar las multitas. Ahí, exacto, están las frías, las rubias. ¿Usted prefiere hacer, si es que bailara, llega tarde, chicote o multa? Multa, multa, multa. Porque hay ratos los chicotes, no sabe dónde llega el chicote, por si acaso. Hay que tener mucho cuidado con los no chicotes. No opino nada, no haga pensar mal. No, hay que tener mucho cuidado, por favor. Así que mejor paguen la multa. Sí, o si no, llegue temprano, conscientemente. Llegue temprano, tempranito. Pese uno que está el día cansado. De hoy, sí, sí, uno está cansado. Muchos años la que participé dentro de la festividad del Gran Poder. Y uno llega el día de la entrada, a veces tu fraternidad está entrando 10, 8 o 9 de la noche, o incluso 12 de la noche. Llegas a la casa, como decimos comúnmente, molidos, ¿no? Exactamente. Despertamos 5 de la mañana, ya tenemos que vestirnos otra vez. Y bueno, así es esta festividad, una fiesta maravillosa que ha reunido a todos los bolivianos y las bolivianas
y ha abierto las puertas y ha recibido a muchos turistas y extranjeros que han venido a maravillarse con esta festividad del Señor Jesús del Gran Poder. Vamos a habilitar las redes sociales, queridos amigos. Recuerda que en el Facebook usted nos puede encontrar como Aviala TV, lo propio en el TikTok. Pueden mandarnos sus mensajes de texto al 730-93528. Vamos a estar dando lectura a cada uno de sus mensajes, fotografías, como hoy nos mandaron durante la entrada en la transmisión que tuvo Aviala Televisión. Momento de brindarle un consejo importante gracias a esta empresa boliviana. Hablamos de EMAPA porque apoyamos la producción boliviana, señores. Productos nacionales de calidad a precio y peso justo, pensando en tu bolsillo y en el de la familia boliviana. Arroz, aceite, azúcar, lácteos y mucho más. Solo en tiendas y supermercados de la empresa de apoyo a la producción de alimentos. EMAPA. EMAPA en tu hogar. ¡Eso! Es de mucha variedad. Siente, produce y consume. Como siempre, como medio de comunicación, apoyamos la industria boliviana. Pero tenemos más consejos importantes porque es el momento de hablar de uno de los productos que no tiene que faltar hoy, ni mañana, ni pasado mañana. ¿De qué estamos hablando, mi querido Maxicho? Resaca Inti, Fuerza Moreno nos dice, ya llega la fiesta del Gran Poder junto a Resaca. Vamos a bailar con devoción y vivir momentos inolvidables. Comparte la alegría de un Gran Poder antiácido y analgésico. Hagamos que se sienta nuestro Gran Poder. Resaca, la solución a los males fiesteros. Es de Droguería Inti. Y nos comentan ellos, porque con salud todo es posible. Claro que sí, ahí está Resaca. No tiene que faltar en los bolsillos de todos los folcloristas, porque estos días vamos a vivir días de festejo, de alegría, de compartimiento con los compadres, con las comadres, con los familiares y los próximos pasantes. Y mañana temprano... les va a caer muy excelente, bien, ¿verdad? Excelente. Y bueno, hablando de cosas deliciosas y de aperitivos y asentativos, mi querido Maxito, ¿qué nos sugiere si nosotros vamos a compartir mañana en la Diana? Entramos a la Diana, nos servimos un platito. ¿Qué es lo que podemos compartir después en el hogar? Porque tú sabes que muchos hermanos folcloristas, en su gran mayoría, viven por estas zonas tan populares. ¿Dónde se va a vivir el recorrido? Unos de repente saldrán de la casita para ya ir al recorrido. Son vecinos, son compadres, los que bailan precisamente dentro de esta festividad. Más que todo va a haber, así como el día de hoy, se han concentrado muchas familias enteras, sí. Familias sí. Enteras, con los niños más, fueron a observar, porque 2 años estar... En casita, bueno, no, y les cayó muy bien, muy mucha bien. Mucha emoción, ¿no? Mucha emoción, la verdad, después la verdad. Y más que todo, la alegría de nuestras caseritas. Desde el que mi amigo El Brillo, ¿sí?, que estaba apresurando, lustrando los calzaditos. Oye, y faltaba muy manos, te sí. cuento. Mi otro cuate, el que vendía helados, no, estaba súper lleno, sí, repleto. Sí, sí. ¿Sabes qué? Yo me compré durante el trayecto ese sabroso sándwich de chola. ¡Qué rico! Traigan un hito, por favor. Después, ¿sabes qué? También me antojé comprar patita. Patita. Oye, qué rico. No. ¿Y sabe qué me hizo antojar de todo el público? La gente que llevaba su comidita en solita y en familia compartía. Uy, me hizo recordar aquellos años de infancia cuando mamá decía, vamos a ver la fiesta de la Trinidad, porque así se lo conocía hace muchos años atrás. Y mi mamá cocinaba muy tempranito, normalmente nos llevábamos sarta de pollo o un pollito dorado. Entonces ahí vi cómo compartía mamá, papá, las guaguas, ahí viendo y disfrutando de la belleza de nuestra cultura. La verdad que sí, y muchísimas felicidades, sí, a muchas familias. Y hay otros que estaban festejando también sus cumpleaños, sí, el día de hoy, ahí, sí, mismo. Y estaban con sus fresquitos de quiza, sí, mi casera que estaba vendiendo y lanzando sus bolsitas. Oye, y el Manila Pasancalle inolvidable dentro de trayectoria. Eso sí, no tiene que faltar y mañana igual no va a faltar. Por lo menos hasta el día miércoles va a durar la venta de nuestras caseritas. Sí, del maní, de la Pasancalle, de los porotitos. Oye,
Las guaguas sí que hicieron bolsa en cuanto al chantilín, las gelatinas, dulce de algodón, así se llama, ¿verdad? Sí. Vaya ventita que han tenido nuestros hermanos comerciantes, que precisamente en este tiempo nuevamente reactivan su economía, ¿no? La verdad que sí, esta entrada mueve millones de bolivianos. Ajá. Y esto beneficia a mucha gente necesitada que trabaja del día a día. Claro. Y la verdad que hay que saber valorar. Es por eso que nuestra gente el día de hoy está total y enteramente agradecida, y más aún va a estar el día de mañana más agradecidos aquellas, las caseritas, nuestras caseras que venden el fricasé desde muy tempranas horas, para que ya van a tener un poquito para subsistir una semana más. Exacto. Mi querido Machucho, ahora sí, mientras usted... Mañana temprano, como van a estar ya en familia, vinito blanco. Ya. Parecido al tequila Sunrise, solamente que el tequila se prepara con tequila y no con vinito. Pero esta vez lo vamos a hacer con vinito. Y pueden degustar con el más pequeño hasta el más grandote. ¿Por qué? Porque el vino, hasta nuestro padrecito toma, porque no el más pequeño, ¿ve? Exacto. Lo que vamos a agregar es facilito. En la copa directo, 3 hielitos que agrega para... va a degustar nuestra querida Lidia. Sí. Vamos a agregar 2 oncitas de lo que es nuestro vinito blanco. Vamos a agregar juguito de naranja, ojo de buen cubero. Estamos agregando 3 oncitas. Estamos agregando un chorrito de limón. ¡Ay, qué rico! ¿Ya? Limón siempre le da su gustito. Un toque de especial. Aperitivos, asentativos. Ahora, en vez de la granadina que siempre agregamos, vamos a agregar el blue curazao, un toquecito. Por si acaso, muchos dicen, pero eso es grado alcohólico. No, señores, cuando agregamos y mezclamos con jugo, hielo, tiende a bajar a 0,0000 a un grado. O sea que es menos que vino muy blanco. Bien. O sea que usted está degustando nada. ¿Qué le ponemos a este, o cómo se llama este aperitivo? Yo le pondría ocasión. Porque Por la ocasión que el día de hoy se va a servir y va a brindar a todas las familias. Aquellos cumpleañeros, un abracito. Sí. Estaban deleitándose hoy día de sus platillos, como decía nuestra querida Lidia, en sus ollitas. Hay otros que en las bolsitas y todo lo demás. Felicidades, Dios los bendiga y los llene de salud. Y aquellos que el día de mañana también están cumpliendo, ya van a tener serenata los que viven cerca. Desde las 5 de la mañana. Exacto, mi querida Maxi. Bueno, ¿sabe qué? Mientras yo voy disfrutando este riquísimo... ¡Cállese, pues! Ya, un día ya he ido callado, bien. Pero adentro. A la Pachamama, ¿no ves? Ya he callado. A los tíos. ¿Qué lo ha visto? Rapidito se lo vi. Mientras voy disfrutando de este riquísimo aperitivo, queridos amigos, vamos a irnos una nota muy hermosa. Estuvimos visitando el hogar de los Preste Mayor. Esta pareja que prácticamente el Tata del Gran Poder le hizo muchos milagros. Nos habló de su experiencia, de haberlo tenido al Tatita 2 años consecutivos en su casita como ningún preste, y que hoy por hoy se siente muy feliz por todos los logros, por todos los milagros que le ha realizado el Señor Jesús del Gran Poder. Nos vamos con los Prestes Mayores 2022. No seas chismoso. ¿Por qué te crees tan pobre? El Preste Mayor no solamente es a la de la fraternidad que pertenece. Yo pertenezco a la nueva generación porque me han invitado a bailar ahí. Ahora el Preste Mayor, el papel es de estar con todas las fraternidades. Son 73 fraternidades, creo que se aumentaron 2, porque el Preste Mayor de todo el Gran Poder, de la fiesta del Gran Poder, pues tiene que estar con las 73, con todas las danzas. Yo pues aquí quiero invitarles, ¿no?, a todas las fraternidades, porque se trata de nuestro Tatita, de este, el señor es el Tatita del
preste mayor que acompaña cada año, es un niño, a los prestes mayores. Entonces, invitarles a todas las fraternidades, de las 73 fraternidades, primero va a ser el 19 de junio, va a ser la misa, una misa en la iglesia aquí del Gran Poder, después va a ser la procesión. Después de la procesión, hay fraternidades que he invitado y vamos a irnos en gran caravana folclórica aquí al local del el parqueo de la Sagárnaga, esquina Isaac Tamayo. Primeramente, voy a saludar, voy a mandar un saludo grande a todos los participantes de la gran entrada del Gran Poder y a todos los fraternos de las distintas fraternidades. Un saludo especial para ellos, les mando por su medio. Y también quiero decirles que la carterera va a estar muy especial, pero así humildemente, ¿ya? Con todo cariño para el Señor. Nosotros no queremos brillar, nosotros queremos que brille el Señor. El Tata tiene que brillar ahí. Nosotros lo vamos a festejar al Tata con todo cariño, con toda fe, con todo amor. El cronograma de actividades empezó el 20 de mayo, que fue la primera romería. Viernes 3 de junio es la tercera romería, igual a las 7. Domingo 5 de junio es la promesa. Lunes 6 de junio es el primer día de novena a las 6:30. Martes 7 de junio, segundo día de novena, igual a las 18:30. Miércoles 8 de junio, tercer día de novena, 18:30. Jueves 9 de junio, cambio de ropa al Señor a las 3 de la tarde. Y jueves 9 de junio, cuarto día de novena, a las 18:30. Sábado 11 de junio es la entrada del Señor Jesús del Gran Poder. Y domingo 12 de junio es la Santísima Trinidad a las 7. Lunes 13 de junio es el quinto día de novena. Martes 14 de junio, el sexto día de novena, igual a las 18:30. Miércoles 15 de junio, séptimo día de novena a las 18:30. Jueves 16 de junio, octavo día de la novena a las 18:30. Viernes 17 de junio, noveno día de la novena a las 18:30. Y sábado 18 de junio es la víspera donde haré bailar a mis residentes aquí en la puerta de la Iglesia del Gran Poder. Ahí les van a bailar la cueca también, que va a estar amenizado por un grupo. El 19 de junio ya es la misa, la solemne misa, ¿no? Hay la procesión y vamos a bajar en gran caravana folclórica, lo estoy volviendo a recalcar, y quedan invitados pues todas las fraternidades, todos los fraternos que asistan. Es el día de la fiesta del Señor Jesús del Gran Poder. Y también, ¿no?, aquí mencionarles a la Junta de Vecinos, Asociación de Conjuntos Folclóricos, y al Padre Marcelo, a la Iglesia, y a los jóvenes de la Iglesia, que siempre también están colaborando. La Iglesia juega un papel muy importante. También la Junta de Vecinos, también la Asociación de Conjuntos Folclóricos, y que siempre estarán unidos para llevarlo adelante esta fiesta del Señor Jesús del Gran Poder. Quiero aprovechar también para mandar unos saludos a mis hijos, a mi hija Lenny, que está allá en Santa Cruz, Lenny Siveros, y a sus hijos, a su esposo David Ordóñez. Que Diosito Jesús de Gran Poder los colme de mucha bendición. A Miguel Siveros también, y a mi hijo Marcos Siveros, que Dios me los ilumine con su manto sagrado, les dé una buena compañía, me los cuide. ¿Y qué más puedo pedir? Que me los bendiga. Un saludo al canal Avia Yala. Y mediante este programa,
mis gracias a todos los que me van a acompañar y me han acompañado en estos 3 años. Estás viendo Fiesta Mayor. Ya regresa Fiesta Mayor. Seguimos, señores, con su programa Fiesta Mayor en este sábado, día de entrada del Señor Jesús del Gran Poder. Aún continúan precisamente esta gran festividad. ¿Hasta qué hora será? Esperemos que solo sea hasta la medianoche y así todos puedan recoger. Y mañana muy tempranito estén en la Diana Folclórica. Momento de dar lectura a cada uno de los mensajes que nos hacen llegar a nuestra línea de WhatsApp, que es el 730-93-528. Mi querido Maxicho. ¡Claro que sí! Nos envían los siguientes saludillos. Todos los sábados los escucho y los vemos. ¿Y saben desde dónde? ¿Desde dónde? Desde Arica, Chile. ¡Wow! Saludos a todos nuestros hermanos residentes bolivianos allá en Arica. Hoy a su fiesta de los residentes que se lo vive precisamente en el mes de agosto. También allá. El 8 de diciembre. Además, ¿no? Además. Saludillos, Lidia, Max, qué lindo volver a verte, Marisol Paredes, su esposo. Gracias, Mari. Toda la familia, muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Y la verdad, hay otro mensajillo, qué lindo verlos, enviarles saludillos desde acá. ¡Oruro! Oruro debe estar disfrutando y recordando también su carnaval, ¿eh? Muchos así residentes es. Orureños que viven acá han participado también dentro de la festividad del Señor Jesús del Gran Poder. Y obviamente nos han visto a través de la pantalla, chica. En la familia meses. Vargas nos envía saludos, la señora Ana y toda su familia. Dios los bendiga, muchísimas gracias por apoyarnos. Saludos a la familia Vargas, hasta la ciudad del Alto. Hoy no tuvimos el tiempo para terminar de brindar todos los mensajes que nos han llegado en esta línea del Facebook, del WhatsApp, del canal durante la entrada. Mil disculpas, pero gracias por tu cariño. Un saludo especial hasta Cobija. Nos han mandado mensajes de distintos puntos, desde el departamento de Chuquisaca. También nos han escrito desde Potosí. Gracias por estar con nosotros. Bueno, nos han mandado saludos. Más adelante estaremos dando lectura a cada una de ellas. Gracias por confiar precisamente en este submedio de comunicación. Avia ya la televisión. Momento de brindarle un consejo importante y es el momento de hablarle de EMAPA, porque EMAPA precisamente apoya la producción nacional, producción de calidad a precio y peso justo, pensando en tu bolsillo y en el de la familia boliviana. Arroz, aceite, lácteos y mucho más, solo en tiendas y supermercados de la empresa de apoyo a la producción de alimentos EMAPA. Sí, señores, EMAPA en tu hogar. Gracias a EMAPA por estar apoyando este su programa Fiesta Mayor, y ahora es el momento de brindarle un consejo importante. Gracias a Inti, mi querido Max. Así es, Resaca Inti nos dice: ¡Fuerza, morenos! Ya llega la fiesta del gran poder junto a Resaca. Vamos a bailar con devoción y vivir momentos inolvidables. Comparte la alegría de un gran poder antiácido y analgésico. Hagamos que se sienta nuestro gran poder. Resaca, la solución a los males fiesteros. Es de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Exactamente, con salud todo es posible, y te lo dice Inti, cuidando también tu bienestar. Y bueno, para que usted tenga un día maravilloso mañana en la Adriana, tome Resaca. Bueno, con estos consejos importantes, queridos amigos, mi querido Maxicho, el pasado fin de semana estuvimos como medio de comunicación también dando la plena cobertura a la promesa del Señor del Gran Poder. Vimos lágrimas, vimos postrarse de rodillas, vimos hablarle al Tata, vimos tocar su manto, vimos bendición con agua bendita del Padrecito Marcelo. Realmente imágenes que mucha gente lo ha plasmado, en esta ocasión lo ha visto mediante nuestro medio de comunicación, y nosotros queremos compartir una primera parte de lo que se ha vivido esta promesa. Si es que usted no ha participado en la promesa y quiere verse, pues aquí va.
la promesa del Señor Jesús del Gran Poder. Y bueno, nosotros seguimos aquí con la fiesta del Gran Poder, compartiendo ya con la promesa al Jesús del Gran Poder. Gracias por este año desde la pandemia, pero me siento feliz y nos cuidaremos también. Gracias. ¿Cuántos años ya bailando? Y unos años, pues no me acuerdo, pues ahora ya perdió la cuenta. No pierdo ni la cuenta, gracias. Eso. Y bueno, y así es como se vive la fiesta justamente aquí en lo que es la calle Antonio Gallardo, donde vemos la mujer, la morenada, una de las danzas más tradicionales, efectivamente emblema de lo que es la fiesta del Gran Poder. Aquí estamos bailando, cumpliendo la promesa. ¿Cómo está, papita? ¿Cómo está, mamita? Ya cumpliendo la promesa. La promesa al Señor. Eso. Te felicito, felicidad. Gracias. Eso es la elegancia de la mujer de pollera, como siempre lo que la caracteriza, su elegancia. Y efectivamente, hablamos con ella, cumpliendo la promesa. Sí, cumpliendo ya con mucha alegría. ¿Cuántos años ya bailando? Ya unos 30 años acá. Eso, pero la familia como tal también baila, ¿verdad? Sí, baila, mis hermanos bailan. Muy bien, ahí está, para que vean la mujer. La elegancia y la belleza, mire, cumpliendo la promesa. Claro que sí, como siempre, por el Tatita del Gran Poder, estamos aquí presentes cada año en el Unión Comercial. Eso. Y claro, atrás como sin duda, lo que también es la banda, característico. Eso. Ay, mira qué lindo. Baila tremendo. A ver. Cumpliendo la promesa. ¿Cómo? Cumpliendo la promesa, sí. ¿Cuántos años ya bailando? 20. 20 años y vamos por 20 más. Sí, por 20 más. Eso. Así es, la alegría se siente, se vive aquí en la fiesta de Jesús del Tata del Gran Poder, la matraca. ¿Cuántos años ya bailando? Ya son 12 años. 12 años y vamos por 12 años más. Sí, eso sí, por el Tata del Gran Poder. El Tata le ha cumplido. Mucha fe a nuestro Tata. Thank you.
estás viendo. Fiesta Mayor. Ya regresa. Fiesta Mayor. ¿Qué te pareció, querido Max? ¿Usted ha ido a La Promesa? ¿Hizo un recorrido de repente? Ah, ¿usted que vive por esa zona? Sí. ¿Qué le pareció? No, bello. Desde ahí se vio la emoción. Sí, ¿no? Más que toda la gente estaba muy agradecida de que nuestro Tatita les haya cumplido todas las peticiones que lo han vertido de todo corazón, así como el preste. Claro. Nos comentaba la esposa que decía que le ha hecho un milagro y hay muchas familias que ese día, la verdad, han dado gracias. Exacto. Gracias. Y la fe se ha renovado. Y bueno, han lucido su traje de gala en La Promesa. El mismo traje que mañana en la Diana Folclórica van a volverlo a lucir. Hemos visto colores maravillosos en cuanto a las mujeres de pollera, he visto fucsias, he visto amarillos intensos, platas, azules pasteles. En los varones, combinación de dos colores, tanto con el saco y el pantalón. Hemos visto distintos distintivos que, como siempre, las guías, tanto de mujeres como de varones, quieren resaltar junto a su fraternidad, innovaciones de nuestros hermanos y hermanas artesanas, que lo hemos visto en La Promesa y que en esta entrada también lo hemos visto en los trajes de cada danza. Y mañana nuevamente lo van a volver a lucir en la Diana Folclórica. ¡Felicidades! Pero nosotros queremos seguir compartiendo más. Nos vamos a ir a la segunda parte de La Promesa de Por la favor. Fraternidad del Señor Jesús del Gran Poder. Es mi amado hogar. Estamos con el Padre Marcelo. Padre, qué gusto. Ya han transcurrido varias horas del inicio de La Promesa, pero aquí están nuevamente los devotos. Nuevamente Gran Poder brindándole su promesa y su fe a Tatita del Señor Jesús del Gran Poder. Así es, nos alegra mucho ver la alegría, el entusiasmo y la emoción de los pasantes y los fraternos que renuevan su promesa ante nuestro Señor Jesús del Gran Poder. ¿Cómo se sintió, Padrecito, después de 2 años de haber parado por la pandemia? Nuevamente las calles de La Paz se enriquece con nuestra cultura, con nuestro folclore, pero sobre todo con fe. Pues feliz porque a ver cómo se aproximan a la imagen de nuestro Señor Jesús de Gran Poder. Los fraternos es una emoción, es una alegría, comparto con ellos esa devoción y los bendecimos desde nuestras oraciones y los acompañamos también con nuestras oraciones. Muy bien, muchísimas gracias, Padre. Seguimos ahora con la cuyahuada Laicas del Gran Poder. Thank you.
muy feliz de ver esta gran fiesta que es del Señor Jesús de gran poder. Con toda fuerza están entrando las diferentes fraternidades, que es una maravilla. Los que no están viendo se están perdiendo aquí una gran fiesta de los Andes, la más grande de los Andes. Realmente mi fe ante el Tatiti es grande. Yo sé que todos los que están bailando hoy el día en la promesa, están prometiendo al Señor algo y también pidiendo un favor porque el Señor cumple. ¿Qué le decimos a todos nuestros hermanos bolivianos en todo el país y en el mundo? Nos están viendo a través de Avia y a la televisión. Que le tengan mucha fe al Señor Jesús de gran poder y que confíen siempre en Él. Él saca de la enfermedad, de los apuros, de todo. Hay que pedirle de todo corazón al Señor Jesús del gran poder. Eso es lo que le digo, que tenga mucha fe al Señor Jesús del gran poder. Con esas palabras nos vamos con más imágenes de la fastuosa promesa del Señor Jesús del gran poder. Amigos, ahí estuvo la segunda parte de la promesa al Tatita del Gran Poder. Muchísimas gracias. Quiero hacer un agradecimiento en especial al Padrecito Marcelo porque nos abrió las puertas del Santuario del Señor Jesús del Gran Poder para que todo nuestro equipo técnico esté presente en uno de los salones que tiene el Santuario del Señor Jesús del Gran Poder. Gracias por todo el cariño al Padrecito y a todos los ferigreses que estuvieron precisamente dentro de todo el recorrido en la promesa y también hoy en la fastuosa entrada. Gracias por la confianza y por el apoyo de su programa Fiesta Mayor. Vaya este saludo especial al padre Marcelo. Momento de brindarle un consejo importante y es que vamos a hablarle de la industria boliviana, de las empresas bolivianas, porque lo hecho en Bolivia hay que apoyarlo. Y en esta ocasión vamos a hablarle de EMAPA, productos nacionales de calidad a precio y peso justo, pensando en tu bolsillo y en el de la familia boliviana. Arroz, aceite, azúcar, lácteos y mucho más. Solo en tiendas y supermercados de la empresa de apoyo a la producción de alimentos, EMAPA. Sí, señores, EMAPA en tu hogar. ¡Eso! Que lo nuestro es primero. Tenemos que apoyar, porque el producto boliviano es de mucha variedad. Sí, señores, apoyemos lo nuestro, apoyemos la industria boliviana, lo hecho en nuestro país. Y en este momento también queremos brindarle otro consejo importante, porque yo sé que usted no tiene que dejar de tomarlo. Hablamos de resaca en estas fiestas de la festividad del Señor Jesús del Gran Poder. Este es consejo que le damos junto a Max. Resaca Inti, fuerza morenos, ya llega la fiesta del gran poder junto a Resaca. Vamos a bailar con devoción y vivir momentos inolvidables. Comparte la alegría de un gran poder antiácido y analgésico. Hagamos que se sienta nuestro gran poder. Resaca, la solución a los males fiesteros. Es de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Vamos a bailar la morenada en el gran poder. Oye, mi querido Maxito, ¿cuántos artistas habrán inspirado en esta festividad del Señor Jesús del Gran Poder? Desde bandas, grupos folclóricos, orquestas, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad que desde los 80 ha habido varias inspiraciones. Ajá. La que más ha trascendido ha sido por el fallecimiento de nuestro querido hermano de Iruichu, el cual realmente ha dejado grandes composiciones. Sí, nuestro querido Roger Soria. Exactamente. Que Dios lo tiene hoy en su gloria. Mi querido Negrito de Oro, mi querido Alfonso Zavala. Que también lo tenemos arriba. Y entre compositores. Claro, entre estos artistas están muchos, tanto paceños como artistas a nivel nacional.
que le han inspirado, que ha sido inspiración muy importante la festividad del Señor Jesús del Gran Poder, precisamente esta fastuosa entrada. Y es que hoy vamos a hablarle precisamente de estos artistas, y no solo artistas, le cuento, también folcloristas. Hoy por hoy están haciendo composiciones para esta festividad, hasta periodistas, le cuento. Así la que sí. En esta nota que hemos preparado para compartir con ustedes, hablamos precisamente de la inspiración de nuestros artistas hacia el Tata del Gran Poder. Nos vamos con ello. Señor Jesús del Gran Poder, en tus manos pongo mi vida, mis metas y todas mis ilusiones. Gracias, mi Señor, por cada momento de mi vida, por cada sueño que me das y por cada bendición que me entregas. Son los acordes e inspiración de nuestros artistas bolivianos para el Señor Jesús del Gran Poder. Desde sus inicios, los grupos y bandas de música son las estrellas de las fiestas que promocionan la entrada del Gran Poder. Ser partícipe de esta festividad, ser partícipe de la fraternidad, tiene otro relacionamiento. Se siente en el corazón. Nos ha dado ese privilegio de jerarquizar lo que es el folclore, de hacernos vivir realmente y hacernos sentir orgullosos de lo que somos. Por ello, los integrantes de cada una de las bandas alistan sus mejores coreografías, galas y composiciones para mostrar sus habilidades en diferentes escenarios de las fiestas promocionales, los cuales pasaron de salones, de eventos, a calles tomadas por los fraternos y luego a grandes espacios donde se arma un verdadero concierto. La fiesta de Gran Poder es bastante esperado, ¿no?, para los artistas también, porque nos exige bastante ensayo, bastante repaso. En cada Gran Poder siempre hay que innovar nuevos repertorios, más que todo en la Morenada. Siempre se estrenan los nuevos repertorios. Las composiciones dedicadas a la festividad del Gran Poder fueron varias, donde fraternos y hasta periodistas son partícipes de la creación de temas a esta fiesta. Entre uno de ellos está la composición realizada por el reconocido compositor y periodista Gustavo Portocarrero González. Asimismo, Roger Soria, del grupo Iruichu, Alfonso Zavala, El Negrito de Oro, entre otros. También están los nuevos compositores como Roberto Arrascaita, de la banda Proyección, Pedro Domingo Murillo. Una de mis composiciones es el tema Ave de Paso, que va de la siguiente manera. Deseo encontrar un amor sincero, que sepa enfrentar la vida conmigo. Deseo encontrar un amor sincero, que sepa enfrentar la vida conmigo. La fastuosa entrada de la Santísima Trinidad del Señor Jesús del Gran Poder es una manifestación cultural de carácter tradicional y costumbrista que resalta la música interpretada por bandas, las danzas y su vestimenta. Antes Gran Poder es siempre admirado porque llega pues turismo del exterior, del interior, de todo lugar, hasta de provincias se llenan, no, esperan. Es bien esperado Gran Poder y las bandas igual. Prácticamente en distintos lugares, hasta en dos grupos nos dividimos. Pero en Gran Poder entramos los 130 integrantes que tenemos la banda. Estás viendo Fiesta Mayor. Ya regresa Fiesta Mayor.
continuamos con su programa Fiesta Mayor en esta jornada. Bueno, una noche y un programa singular porque hoy se vive la festividad del Señor Jesús del Gran Poder. Lo habíamos dicho, continúan las fraternidades. Aclararles a todos nuestros amables televidentes que las distintas calles aledañas a la entrada están totalmente bloqueadas por bailarines, por expectantes. Así que paciencia, por favor, si es que usted no encuentra un vehículo para retirarse a su domicilio, si es que estaba en la entrada o es un bailarín, tome todas las medidas de precaución, cuídese como siempre le decimos. Y bueno, mañana nuevamente nos veremos en la Diana Folclórica. Nosotros continuamos porque mi querido Maxicho tendrá sugerencias. A ver, ¿qué es lo que podemos disfrutar en la Diana Folclórica, Maxicho? Muy bien, ya nomás después de haber observado la Diana, respectiva, muchos se van a ir a sus hogares. Bueno, después de haber comido el fricacho, sí. Después de haber el compartir. Lechoncito, sí. Los manís, las pasancallas, chantilín, pasancallas, van a querer algo que realmente les asiente. Exacto. Todo y no hay problema. Para eso estamos nosotros, les vamos a asesorar. Para aquellos que no tuviesen la coctelera en la licuadora, sí, hielito, por favor. Y los que tienen la coctelera aquí, hielito, agregan hielito y lo que vamos a agregar es con vodka algo rico. Bien. Ya les dije, por favor, no confundan, cuando agrego jugo de naranja, seguramente va a preparar el tequila sonrisa. No, ya nos olvidaremos. Hemos agregado lo que es una once y media de vodka, vamos a agregar 3 oncitas de lo que es nuestro riquísimo jugo de naranja. Juguito de naranja y vamos. ¿Cómo sabemos que estamos echando 3 onzas? ¿Cuánto tenemos que contar? ¿Hay un cálculo? Acá está. Acá agregamos hasta el tope que tiene 2 onzas esta. ¿Y si no tenemos ese medidor? Más. El medidor, hay un vasito de estos, los pequeñitos que tienen ahí. Ya. En ahí agregamos llenito, vertemos uno y otro más, la mitad. 3. Y eso ya está. Ya lo van a tener. Así que no se preocupen, todo facilito. Y para que esto sea algo rico, vamos a mezclar con una oncita de lo que es el Blue Curaçao. Y van a ver lo que el tono del color que sale, que es muy diferente. Ya ves, estás en la coctelera, no lo veo. Ya. Maxicho, ¿qué número te debemos llamar? Ya saben, prestes, matrimonios, divorcios, pedida de manos. Dianas folclóricas. Dianas entradas. Entradas. Banquet, buffet. Sí. Empiezo a la suegra, acabo de... Oye, se viene el cumpleaños de mi guaguita. De usted piñatas, no tiene que faltar. No, mi guagua es grande, pero es mi guagua. O sea, igual. Por si acaso los matrimonios cristianos iguales estamos. Qué lindo. Elaboramos todo lo mismo que usted ha visto en el programa, pero sin grado alcohólico. Ya, porque es extensa lo que es la gastronomía en la coctelería. En la coctelería, diré. Ya, así que ya nomás los movimientos. En la licuadora, 1, 2, 3, 4, 5, porque se mueve más rápido que yo. Ajá. Ya. Ahora sí, en una copa alta vamos a ir agregando. ¡Guau! Oye, color medio menta, más ¿ya? o menos un verde. Ahora le vamos a dar un toquecito de jugo de naranja, que es una onza nada más, para que se vierta de un costado y no se vaya a mezclar. A ver. Vamos con la cucharilla. Se hace con la cucharilla. Sí, son técnicas, ¿no? Exactamente. El tono de abajo va a ir cambiando ya. Oh, ¿verdad, mi querida Maxicho? Vean, tiende a cambiar, no se preocupen. Ya se va a ir asentando esto para darle un poquito más de brillo a la bebida que ustedes van a servirse. Esto es algo refrescante. Ajá. Porque con hielito y algo asintativo, porque tiene grado alcohólico y además tiene un poquito del sabor del Blue Curaçao. Y yo lo voy a probar. Lógico. Ay, gracias. Pero esta vez, por favor, Alice. Ya. No, yo chase la boca, le cuento. Y es que yo como le dije, ¿no ve? Ajá. Me he comido mi sandwichito de chola. ¿Usted cree que yo no me antoja mi chantilly? Por favor, miren, nos están haciendo antojar. Mi comidita. Y además, con lo que los fraternos, los expectantes te invitan también. Está un poquito a veces el estómago, sí, ¿no? Sí. Y esto es muy bueno. Ustedes, querida familia, por favor, sóplenme en estos momentos si están degustando algún sandwichito ya, porque aquí Lidia me está haciendo antojar.
Pero tenemos ahí las cazaritas en la, aquí en la zona sur, las cholas. Ah, las cholas. Qué delicioso. Otro lugar donde también va a encontrar esos sandwichitos poderosos y calientitos es en el Estado Mayor. Ahí también a mis dos caseritas. Entonces, una vez terminando, ya nos vamos a ir por ahí a visitar una vueltita. Vamos a seguir disfrutando todavía de la entrada, porque esto va a estar durando hasta más de las 12, previsto. Maxicho. Porque así como nos dijo Joaquín, se han aumentado dos fraternidades más, son 76, y es lo más hermoso. Exacto. Saludos a cada una de ellas y a todos que están también en sintonía de su programa Fiesta Mayor. Momento de venir a darle un consejo importante y vamos a hablar de las empresas bolivianas. Hablamos de EMAPA, porque lo nuestro hay que apoyarlo. Y hablamos de estos productos tan deliciosos que tiene esta empresa boliviana. Hablamos de productos nacionales de calidad a precio y peso justo, pensando en tu bolsillo y en el de la familia boliviana. Arroz, aceite, azúcar, lácteos y mucho más. Solo en tiendas y supermercados de la empresa de apoyo a la producción de alimentos EMAPA. EMAPA en tu hogar. Tenemos que apoyar, porque el producto boliviano es de mucha variedad. ¡Fuerza Moreno! Y obviamente Inti está precisamente dentro de la festividad del Señor Jesús del Gran Poder y este es el consejo que le da. Así es, Resaca Inti, Fuerza Moreno, ya llega la fiesta del Gran Poder junto a Resaca. Vamos a bailar con devoción y vivir momentos inolvidables. Comparte la alegría de un gran poder antiácido y analgésico. Hagamos que se sienta nuestro gran poder. Resaca, la solución a los males fiesteros. Es de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Ahí está ese consejo importante, señores. Saludos a todos y cada uno. Miren, yo tengo un saludo junto a las imágenes, queridos amigos. Saludos a cada una de las personas que nos están mandando su mensaje de texto a nuestra línea de WhatsApp. Saludos a la familia Apaza López, dice, desde Alto Seu, en Coma, aquí cerquita de la zona sur. Otro saludo especial a la familia Guillermo Gallardo Mamani, de la provincia Manco Cápac. Saludos a la provincia Manco Cápac, que se ubica en el departamento de La Paz. ¿Y usted tiene más saluditos? Así es, desde la ciudad de La Paz, la zona del Gran Poder. Saludos a la familia Tamayo Montaño. Abracitos a ellos, por favor, cuídense mucho. Hay otros saludillos desde Cochabamba a la familia Herrera Basualdo. Ahí el Sir Pancho Cochabambino ya me está acordando. Sí, ¿no? Estamos el día de hoy muy gustosos. También saludar a mis Bartolinas de la segunda sección provincia Manco Cápac. Tiquina, un abrazo a mi ejecutiva, a la hermana Olga Flores y a toda su familia y directiva en general. Exacto. Quiero permitirme de mandar otro cordial saludo hasta el Cobija, hasta el departamento de Cobija, porque nos le escribieron hoy en la entrada, nos dio felicidades por la fastuosa entrada, dice, por esta excelente transmisión. Gracias a todos nuestros hermanos allá en Cobija por estar también en sintonía de su programa Fiesta Mayor y habernos seguido lo que es la transmisión en honor al Señor Jesús del Gran Poder. Así es, quiero mandar saludillos a Brasil, por favor, a Brasil, a mi hermanito que está desde allá, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, un abracito a toda la familia. Enviar saludos también a la Argentina. Ah, ¿hasta dónde? Hasta Buenos Aires. Hasta Buenos Aires, a ellos, que está doña Patricita, que en el anterior cumpleaños. Muchísimas felicidades, la familia Machicado, que también se encuentra en allá. Un abrazo y Dios las bendiga. Bueno, querido Maxicho, momento ahora sí de brindarle un especial, un pequeño resumen que hemos preparado de lo que se ha vivido hoy en la majestuosa entrada del Señor Jesús del Gran Poder, precisamente de las fraternidades que han participado y han dado su paso por las distintas calles de nuestra olinda La Paz. ¿Quieres saber más cómo hemos vivido esta fiesta, esta entrada hoy? Nos vamos con estas imágenes. Estamos observando en pantalla lo que es la danza de los caporales, una danza folclórica practicada en nuestro país.
recreada y presentada al público por los hermanos Estrada Pacheco, que fusionaron diversas manifestaciones danzarinas del altiplano, también con los países de Perú y Bolivia, entre ellas la danza de los negritos o el tundiki. También se inspiraron en el personaje del capataz de la Salla. Thank you.
estás viendo. Fiesta Mayor. Ya regresa. Fiesta Mayor. ¿Sabe bailar usted Salay, mi querido Masicho? ¿Se lo confieso? ¿Yo? No. Creo que soy dos pies izquierdo. Por más que he intentado aprenderlo, no puedo. Mis respetos, me saco el sombrero por aquellas damitas y jóvenes y caballeros. Realmente, con cuánto entusiasmo zapatean. Por eso dice, rompe taquito. Así es, son caperuzos para bailar, más que todas las damitas. Imagínense, dos horitas o cinco minutos bailar esos pasitos, la cintura cómo estará. No solo la cintura. No, oye, el talón del pie, tanto zapatear. Realmente, y bueno, este año la fraternidad Maricus Perdidos del Gran Poder entró con el ritmo de Salay, una de estas danzas, más bien dicho, que ha revolucionado estos últimos años y bueno, ha estado presente dentro de esta majestuosa entrada del Señor Jesús del Gran Poder 2022. Recta final de su programa, nos vamos a ir, pero con consejos importantes antes de la despedida. Vamos a hablarle de EMAPA, porque EMAPA apoya a la industria boliviana, porque tenemos productos a precio y peso justo. Pensando en tu bolsillo, pensando en las familias bolivianas, arroz, aceite, azúcar, lácteos y mucho más, solo en tiendas y supermercados de la empresa de apoyo a la producción de alimentos, EMAPA. Sí, señores, EMAPA en tu hogar. Porque lo nuestro es primero, tenemos que apoyar. Porque el producto boliviano. Sí, señores, hay que apoyar los productos bolivianos y lo de este EMAPA. Y luego de este consejo también vamos a hablarle de todas las empresas. Hablamos de INTI, porque INTI tiene un producto para usted que está bailando en Gran Poder. Resaca INTI, fuerza morenos, ya llega la fiesta del Gran Poder junto a Resaca. Vamos a bailar con devoción y vivir momentos inolvidables. Comparte la alegría de un gran poder antiácido y analgésico. Hagamos que se sienta nuestro gran poder. Resaca, la solución a los males fiesteros. Es de Droguería INTI, porque con salud todo es posible. Realmente, ¿cuánta razón tiene? Con salud todo es posible. Se baila, se comparte, se vive, se disfruta. Así que así te lo dice INTI. Señora. Se ríe, se alegra. Bueno, uno está feliz también. Mi querido Maxicho, sus contactos, Gran Poder está con sorpresas, Max. Así es. La hemos vivido esas sorpresas el día de hoy. La vamos a seguir viviendo estos porque días, pasa todavía. ¿Claro? Y mañana, en la Diana, las danzas livianas igual van a lucir sus vestimentas. Sí. Están innovando. Hermoso, hermoso. Y muchísimas felicidades. Debemos de sentirnos orgullosos de ser bolivianos porque tenemos derroche de folclore, derroche de cultura y mucha visión andina. Gracias. Por favor, los contactos al 762-780-77. Las 24 horas, los 7 días de la despedida semana. Despedida de manos, pedida de manos. Nuestro, ya está reservado para el cumpleaños de mi hija también, sí, por favor. Yutuchas también, no hay problema. Yutuchas, estamos a disposición las 24 horas. Llamen nomás, ya llamen. Ay, qué riquísimo. Ya me hice antojar los aperitivos que imagino que realiza para 15, para estos... Para las jovencitas, ¿no? Son aperitivos especiales. Sí. No, la verdad que sí, es según a la temática que cada uno. Estamos innovando, la verdad, en bebidas también, en decoraciones. Qué lindo, ya, así que hay que ya adelantarse al tiempo y hay que innovar para este tipo de recepción. Más que todo, en los cabos de años igual, ya el 27 estaremos innovando una nueva decoración, una nueva bebida, en decoración en beach drinks, en las frutas. ¡Ah, qué lindo! En frutas, ya, así que hay sorpresas, tenemos sorpresas, es lo de bueno. Maxicho, permítame agradecer a todo el equipo de Avia y a la televisión, a las diferentes áreas, desde el área técnica, operativa, a nuestros hermanos camarógrafos, sonidistas, a los presentadores, a todos productores, a las coordinadoras, desde la cabeza de la señora Amanda,
a todos nuestros quienes conforman este medio de comunicación que ha hecho posible que hoy a través de las pantallas de Avia y a la televisión se haya mostrado una de las manifestaciones culturales más grandes que tiene nuestro departamento de La Paz. Hablamos de la fiesta de la Santísima Trinidad del Señor Jesús del Gran Poder, que hoy se estrenó como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Así que para nosotros como medio de comunicación ha sido un orgullo sumarnos a la difusión de este acontecimiento social y haber acompañado, Maxicho, a lo largo de semanas atrás, aproximadamente desde hace un mes, toda la historia de lo que se ha vivido esta festividad con los microdocumentales que hemos presentado durante la programación del canal. Hemos aprendido mucho, hemos conocido más, hemos compartido con muchos protagonistas de esta festividad, desde el padrecito, desde los pasantes, desde los prestes, los historiadores, mucha gente que ha sido parte de esta historia de la festividad del Señor Jesús de Gran Poder, que ya muy prontito cumplirá una década. 93 años de festividad desde sus inicios, desde sus primeras organizaciones, y hoy por hoy, ¿quién iba a pensar, como le decían muchos folcloristas, que íbamos a ser patrimonio inmaterial de la humanidad? Para nosotros como medio, un orgullo, ¿eh? Así es, queridos amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares, de todo corazón, saludillos. Sí, y felicidades a todos nuestros compañeros de trabajo, y allá al año será con más sorpresas de esta majestuosa entrada. ¡Nos vamos con buena música! Junto a una de las bandas que ha causado sensación también dentro de la entrada. Hablamos de la banda Proyección San Andrés. Este grupo de jóvenes que prácticamente hacen de las suyas como espectáculo dentro de las fraternidades inglesas. Nos vamos con esta selección de caporales y con ellos le decimos buenas noches, cuídese mucho y será hasta el próximo sábado. ¡Chau familia! ¡Chau Machicho! ¡Chau, chau, 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 queridos amigos! Familia entera, Brasil, chau, chau.